Bienvenido a su programa, Fuente en Casa. Qué tan bueno es que hoy en esta semana estamos terminando el verano de los Salmos. Y sabemos que Dios nos ha estado hablando y hemos escuchado los testimonios de muchos que Dios simplemente está haciendo grandes cosas. Y Dios obra porque nosotros como pueblo, como familia, nos hemos reunido para escuchar su palabra. Y sabemos que es por la palabra de Dios que nuestra fe es aumentada. Y cuando nuestra fe es aumentada, podemos mover montañas. ¿Me escuchó bien? Muchas veces decimos, Dios mueve las montañas, pero la realidad es la fe, su fe, que puede mover cualquier montaña que esté en su camino. Lo primordial es que nosotros tenemos que conocer su palabra, conocer las instrucciones que Él nos da, conocer lo que Él desea, que el paso que debemos de tomar. Yo creo que tenemos que ir paso a paso, día a día, de acuerdo a los pasos que Él ha ordenado en nuestras vidas. Es decir, Él ya ha preparado ciertas cosas y nos ha preparado a nosotros con su palabra para tomar esos pasos. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero, escuchar su voz. Segundo, tener fe en su palabra. Tercero, tomar ese paso y ver las maravillas de Dios llevarse a cabo. Tan bueno es eso. Hoy en este día estamos leyendo el Salmo 136. Y el Salmo 136 es sumamente reconocido, es reconocido por muchos. Porque repite el frase, porque para siempre es su misericordia. En cada versículo es algo que era cantado, fue cantado en el templo de Salomón, que para siempre es su misericordia. El Spurgeon dice que normalmente son las canciones que tienen mucha repetición, los que el pueblo o lo que la congregación les encanta alabar a Dios con esas canciones. Y por eso es muy reconocido este Salmo 136, porque es una repetición. Y yo creo que cuando Dios repite una cosa, Él desea que nosotros pongamos atención. En este caso, es repetido ya casi 26 veces en este Salmo. Y es para que nosotros entendamos una cosa en esta semana, en este día, en este mes y en este año, que para siempre es su misericordia. ¿Escuchó bien? Para siempre es la misericordia de Dios que está en su vida, con su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en su negocio, porque para siempre es su misericordia. Y cuando empieza este Salmo, empezamos en los primeros tres versículos hablando de un Dios triún, un Dios no simplemente que es grande y poderoso, pero un Dios que es Dios de dioses, un Dios que es Señor de señores. ¿Por qué no empezamos y leamos el Salmo 136, que yo sé que será de grande bendición para usted en este día, en esta semana, en esta temporada, por el cual Dios nos tiene para hacer grandes cosas, para experimentar su gloria como nunca lo hemos experimentado? Escuche bien hoy el Salmo 136. Dice así: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Salomón en su templo, la Biblia dice en Segunda Crónicas, que cantaron esta canción, que para siempre es su misericordia. Qué tan bueno sería que como familia de Fuente, nosotros nos congregamos hoy en este día, en un himno, diciendo al levantarnos en el próximo día, al acostarnos en esta noche,
diciendo, para siempre es su misericordia. Yo sé que cosas tal vez no están yendo así como usted desea, no están caminando así como tú deseas que caminen las situaciones o circunstancias, pero yo he venido para decirles hoy en este día que para siempre es su misericordia. Y lo primero que el salmista dice es que Dios es bueno. ¿Escuchó bien? Dios es bueno. Toda buena cosa viene del Padre Celestial, dijo Jesús. No hay nada que no hemos experimentado en nuestras vidas que no es bueno, que no ha venido del Padre. Y por lo tanto, para siempre, no lo merecemos por cómo somos, por nuestra actitud a veces, por cómo caemos corto de su gloria día a día, por cómo nosotros pecamos, por la duda, el temor que nosotros tenemos. Y por eso, para siempre es su misericordia. No es algo que merecemos, pero para siempre es. Eso es decir, lo has experimentado ayer, lo estás experimentando ahora, y tenlo por seguro que puedes levantarte con una certeza, con una expectación el día de mañana, que la misericordia está contigo. La misericordia de Dios, un Dios que es bueno, está contigo. No solamente que es bueno, pero un Dios que es Dios de dioses. Es decir, Él es omnipotente. Él es el Altísimo Dios. ¿Me escuchó bien? Y el Altísimo Dios, el que mora bajo el que mora bajo la morada del Altísimo Dios, es decir, allí yo voy a estar alabando, adorando, glorificando, puestos mis ojos, mi vida, mi familia, mi hogar, mi trabajo, todo es conducido por el Altísimo Dios, el Dios de dioses. No hay nadie que es más grande que Él, nada más grande que Él. Y por eso, enfocado simplemente en Él, entonces yo sé que morando bajo el Altísimo Dios, allí yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, experimento el poder de Dios. Mantente firme, amigo, amiga. Mantente firme, familia Fuente. Porque hoy en este día yo quiero decirte que tú sirves a un Dios que no solamente es bueno, pero un Dios que también es Dios de dioses, es el Altísimo Dios que está contigo. Y porque estás siguiendo al Altísimo Dios, que para siempre es su misericordia, hay grandes cosas que te espera. Hay grandes cosas que ya están por venir. Hay grandes cosas que ya Dios ha preparado en este día, en esta noche, en el próximo día, porque Él es grande, Él es poderoso. Pero también la Biblia dice, porque Él es Señor de señores, en el versículo 3, para siempre es su misericordia. Toda rodilla tiene que doblarse. Toda lengua tiene que confesar. ¿Me escuchó lo que está diciendo la palabra de Dios? Lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que simplemente porque Jesús fue obediente al Padre y se humilló, Dios le dio la posición de Señor de señores, Rey de reyes, es decir, toda rodilla tiene que doblarse bajo la autoridad, la potestad del Dios que tú sirves, del Dios que tienes tus ojos puestos en Él, del Dios que te ha dado promesas y estás tomando esos pasos, que el Dios de dioses, Señor de señores, el Dios que es bueno, lo ha ordenado por ti. Y ten fe en Él en cuanto tú tomas ese paso que Dios ha ordenado en tu vida, aunque muchos tal vez te hagan burla, aunque muchos tal vez tengan duda de ti, no, tú digas, no es por mi persona que estas cosas van a suceder, es por el gran Señor de señores que tiene potestad sobre todo.
y hasta toda lengua tendrá que confesar que Él es Dios. Y el salmista, declarando ese pensamiento poderoso, ahora empieza a explicar, mira al día de ayer, y empieza él a hablar del gran creador, cómo él hizo los cielos y la tierra. Él empieza en el versículo 4 y él dice así: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que reina del día, porque para siempre es su misericordia, y la luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Wow. Tengo que decirlo una vez más. Yo sé que lo digo muchas veces, pero cuando leo la palabra de Dios, muchas veces no tengo palabras y simplemente puedo decir, wow. Si podemos nosotros imaginar, así como Pablo lo declaró en el libro de Romanos, todo lo creado declara la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa, porque podemos ver con nuestros ojos la creación de Dios, los cielos, la tierra, podemos ver el mar, podemos ver la luz, podemos ver el sol de día, podemos ver la luna de la noche, y podemos ver qué tan grande es nuestro Dios, que así como Él creó tales cosas, Él nos creó para que nosotros también le demos gloria en todas las cosas que Él nos ha dado un orden cada paso tomar. ¿Me escuchó bien? Cada paso que tomamos, cada paso que Él ha ordenado que tomamos, Dios lo ha ordenado así como Él ordenó que fuese luz, y la luz sigue siendo. Ten fe en el paso que Dios te ha dado. Ten fe en el camino que Dios te ha puesto en esta temporada. Ten fe en el llamamiento que Dios te ha dado, porque eso es para siempre, y para siempre es su misericordia. Fuiste hecho para ser la gloria de Dios. Y sabemos que la gloria de Dios es grande y poderoso, y Él es el que te sostendrá. Si leemos un poquito más en el versículo, en el versículo 16, podemos ver cómo Él, el versículo 10, Él empieza a hablar de Egipto y cómo Dios liberó. Y Él dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos el mar, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Dios nos enseña aquí que para siempre es su misericordia. Y por eso podemos nosotros experimentar la liberación aquí del pecado. La liberación para Israel de Egipto. Porque ellos empezaron a confiar en el hombre. Porque ellos no confiaron en Dios. Porque perdieron su enfoque en el Dios verdadero. Empezaron a adorar dioses de Egipto. Dios tuvo que enseñar y demostrar
al dios de Egipto, que al final era el faraón, que él ni tenía el poder para salvar su propio primogénito. Y qué tan grande es Dios que él demostró que su palabra es fiel y el primogénito del Hijo de Dios, aún la muerte no pudo detenerlo, porque para siempre es su misericordia y el plan y la palabra de Dios, la potestad de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios es tan grande en tu vida que nada ni nadie te puede detener de lo que Dios te ha llamado a hacer. Ese es el Dios que tú sirves. Ese es el Dios que está contigo y para siempre es su misericordia. Lograrás muchas cosas y Dios te ha liberado para cumplir. ¿Me escuchó bien? Dios te ha liberado con un plan. Muchas veces decimos, bueno, Dios me libró del pecado y allí nos quedamos estancados. Pero la realidad es que Dios nos libró del pecado que nos estaba atando poder cumplir el plan de Dios en nuestras vidas para darle a Él gloria, para hacer su gloria, para demostrar a otros que tan grande es Dios, para testificar del poder de Dios. Ahora Dios te ha liberado, amigo, amiga, familia de Fuente, Dios nos ha liberado para demostrar a todos que tan grande es nuestro Dios y para siempre es su misericordia. ¿Por qué nos seguimos aquí en el versículo 16 y dice así, al que condujo a su pueblo por el desierto? Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey de los amoreos, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. El salmista dijo, él destruyó o él derrotó a muchos o muchas naciones y dio muerte a reyes poderosos. ¿Por qué? Porque Dios una vez más nos quiere enseñar que como Dios estuvo con Israel y nada ni nadie nos pudo detener, los pudo detener. ¿Me escuchó bien? Escuche bien. Porque muchas veces nos quedamos enfocados en lo que reyes y presidentes y senadores y representantes están haciendo y nos desenfocamos en el gran poderoso Dios que tiene grandes pasos preparados para nosotros y no importa lo que los reyes hacen, lo que importa es lo que nuestro Dios haga. Lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, lo que Dios ha ordenado de nosotros para que Él demuestre a reyes, para que Él demuestre a presidentes, para que Él demuestre a naciones qué tan grande Él es. Dios te está esperando para tomar paso, ese paso de fe y demuestras a todos los que estén a tu alrededor que no hay Dios tan grande como el Dios que tú sirves. Él nos demostró que aún reyes poderosos, yendo en contra una nación que había salido de la esclavitud, reyes con naciones que ya tenían ejércitos aún mayores, grandes que ellos, fortalezas ya grandes, murallas mayores y grandes y poderosas, que no, con las manos ellos no podían destruir esas naciones, esos reyes, estas fortalezas, pero tenían un Dios. ¿Me escuchó bien? Tal vez es imposible para que tú logres lo que Dios ha puesto delante de ti, el paso que tienes que tomar,
Pero yo quiero decirte hoy en este día que no es imposible para Dios. Dios simplemente dice, toma este paso y yo voy a hacer todo lo demás. Toma este paso de fe. Muchos pueden sembrar semilla hoy en este día y Dios le está diciendo, siembra esa semilla de fe. Siembra esa semilla para ser socio aquí en nuestro programa. Y yo te voy a demostrar todo lo demás. Aún así, Dios apenas te dio la semilla, porque Él da semilla al sembrador. Y Él dice, si tomas ese paso de fe, yo voy a demostrarte qué tan grande yo soy en tus finanzas. Otros simplemente, hay situaciones en nuestra familia que Dios nos ha dado un paso que tenemos que tomar para que veamos la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, aún con nuestros hijos. Dios quiere hacer grandes cosas, pero tenemos que tomar esos pasos de fe y entender que aunque las situaciones se miran grandes enfrente de nosotros, nosotros servimos a un Dios que es mayor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Por qué no terminamos hoy en este día? Aquí en el versículo 23 y el 24 dice así, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Ahora se cambia la situación y ya no estamos hablando de Israel y los tiempos del pasado, el tiempo en Egipto, el tiempo en la jornada, en el desierto, el tiempo de en Canaán, donde vimos a Dios moverse en la tierra prometida. Ahora estamos viendo cómo Dios viene y ahora Él está de acuerdo con nosotros en nuestra humillación y Él empieza a servir y nos empieza a rescatar, escucha bien, de nuestros adversarios. Porque usted por un tiempo ha empezado a poner mucha atención a las adversidades, aún tal vez adversarios que han venido en tu contra, pero Dios dice, puesto tus ojos en mí, deja que ellos hagan lo que ellos quieren hacer. Yo tengo todo bien calculado. Yo soy meticuloso en todas las cosas que yo permito entrar a tu vida. Y todo yo lo voy a trabajar, así como dice Romanos 8, yo lo voy a trabajar para mi bien. Escucha, porque Dios tiene algo grande preparado para ti. Solamente tienes que seguir creyendo en Él y los pasos que Él te ha ordenado. Si tomas ese paso, vas a ver la manifestación de la gloria de Dios. Ten fe, familia Fuente. Ten fe, amigo, amiga de Fuente. Porque sabemos que Dios tiene grandes cosas preparado para ti. Y aunque vengan adversarios, humildemente ponga tu fe y tu confianza en un Dios que es grande y porque para siempre es su misericordia. En el versículo 25 y el 26 dice así, el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia, den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Él es el Dios que proveerá. ¿Escuchó bien? Él es el Dios que sustenta. No importa tu situación o circunstancia, no importa qué tan difícil las cosas se te han hecho, Dios dice, si tomas este paso que yo he ordenado, porque recuerdan bien, Él es el Dios bueno. Eso así comenzó el salmista, tiene buenas cosas preparadas para mí. Por eso si confío en su palabra, confío en los órdenes que Él me ha dado para esta semana, para este día. Si confío y yo le doy a Él mi vida y lo pongo a Él como Señor, nada me faltará. ¿Escuchó bien? Nada te faltará. Él proveerá.
porque Él es tu pastor, el Señor es tu pastor, y Él te libertará de cualquier atadura que venga en tu contra. Por eso la palabra declara, donde está el Espíritu del Señor. Una vez más, esa palabra, ese nombre, Señor. Si Dios es Señor sobre tu vida, sobre tu persona, sobre cada paso que tú tomas, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus hijos, trabajo, negocio. Escuche bien, hombre de negocio, si pones a Dios como Señor sobre tu negocio, vas a ver no solamente una duplicación, vas a ver 10 veces más las finanzas aumentar en esta temporada. Porque Dios te lo ha prometido, Él te lo demostrará. Y eso solamente es el inicio. ¿Me escuchó bien? Solamente es el inicio a lo que Él tiene preparado para ti. Pero toma ese paso para que experimentes la gloria de Dios y nunca más serás igual. Termina con el versículo 26 y dice, den gracias. Hoy en este día le damos gracias. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que hoy en este día están escuchando con su oído, está escuchando con su corazón, su fe se está aumentando y van a tomar ese paso de fe. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes porque ustedes testificarán de qué tan grande Dios es. Yo le doy gracias a todos los socios de la Hora de Fe, porque es por la misericordia de Dios que hemos recibido y al que ha sido dado mucho, mucho es requerido y Dios ha sido bueno. Y por eso tenemos semilla para sembrar y muchos están sembrando y le damos gracias a Dios por ustedes que han sido fiel. Yo le doy gracias a ustedes. Yo le digo y declaro en sus vidas hoy van a ver 10 veces más en su trabajo, en su negocio. Van a verlo al iniciar, simplemente es el inicio de lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer grandes cosas al finales de este año. Estos últimos meses van a ser unos meses gloriosos para ti, pero tienes que tomar ese paso de fe. Y le doy gracias a todos que hoy en este día están tomando ese paso de fe, sembrando $50. Algunos Dios ha puesto más. Y lo han dado y le damos gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, como dice. Le doy gracias al Dios de los cielos. El Dios que hizo los cielos y la tierra por ustedes. Que están dando $50, $100. Unos negocios que están dando $1,000 al mes. Y es por ustedes que nosotros podemos seguir adelante anunciando las buenas nuevas. Es mi oración. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que la gracia y la paz abunde mucho en sus vidas.